Este programa es posible por el aporte que hace la provincia de Río Negro, en este caso puntualmente el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y por otro lado el compromiso de los municipios de aportar el transporte para las escuelas de sus pueblos, de sus localidades, hace posible que esto se pueda realizar. Como también el aporte de los empresarios, especialmente los empresarios de Bariloche, con el tema de la responsabilidad social empresarial, apadrinan escuelas rurales y también nos aportan tarifas preferenciales para el resto de las excursiones. Eso hace posible que estas escuelas, estos alumnos, estos chicos puedan tener una formidable estadía en Bariloche, disfrutando no solamente de la localidad, sino de las excursiones y de actividades educativas. Bueno, como dijo Trini, la intención también está en incluir playas doradas y bueno, alguno otro que vaya surgiendo, que se quiera sumar al programa. Y además de chicos, ¿gente mayor? Sí, este año tuvimos un grupo de abuelos del barrio Malvinas, de acá de Bariloche, que fue a las grutas. Tenemos también merenderos, grupos del CAINA también,